Nada está escrito en una estación de bomberos, y menos si se es madre. Así lo describe Lilian Álvarez, quien lleva 9 años de servicios en el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos. Se levanta muy temprano y junto a sus compañeros prepara las unidades de emergencia ante cualquier eventualidad, algo que soñaba hacer desde que era una niña. Creo que el amor a esta institución viene desde pequeña. Desde los 4 años, mi papá me metió a la Brigada Infantil de Bomberos. Y ahí fue como fui yo subiendo, hasta los 13 años estuve en Brigada Infantil Juvenil. A los 19 años tomo la decisión de pertenecer a las filas y me meto a la Escuela Nacional de Bomberos. Y así es como todo se dio. Lili, como le dicen sus compañeros, es la mamá de Emanuel, un pequeño de 6 años al que tuvo que dejar al cuidado de sus familiares desde que tenía 2 para proveer el sustento en el hogar. Es muy difícil porque me he perdido etapas muy importantes en la vida de él. No me di cuenta cuando ya empezó a hablar. No me di cuenta cuando él ya empezó a escribir. Cuando se fue su primer día de escuela, me lo perdí. Entonces, yo trabajo 24 por 24. El día que yo estoy libre, trato la manera de pasar el mayor tiempo posible con él. Hola, mi amor. ¿Mana? ¿Qué estás comiendo? ¡Qué rico! ¿Ah? ¡Ah, qué bueno, mi amor! ¿Y cómo ha estado tu día? ¡Ah, la puchi! ¡Qué rico! ¿Ya te bañaron y te cambiaron? Anda para adentro, pues, anda, sentate, que estás comiendo. Mándale un beso. Aunque disfruta de su trabajo, recuerda una oportunidad en la que un accidente durante un incendio la llevó al límite entre la vida y la muerte. Hace un año, para el 8 de mayo, en un incendio, en un segundo nivel, tuve una descarga eléctrica. Para mí fue bastante difícil pensar en que mi hijo se iba a quedar sin su mamá. Incendios, balaceras, sismos, enfermos de COVID, peleas y un sinfín de escenarios trágicos es parte de lo que se vive en un día de una madre bombero. Felicitar a cada una por nombre y también con esta situación que está pasando con tanto femicidio, que por favor la justicia actúe en cada caso de cada mujer. Que me ha tocado que ver cada caso, cada mujer fallecida. La verdad es que es demasiado doloroso pensar en cómo van a estar sus hijos sin mamá. Entonces, pedirle a Dios por cada una de nosotras también. Con imágenes de Mario Osorio, Alejandro Esquite.